Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Alex. Ya casi estamos todos en toda la llamada. Bueno, el día de hoy terminaríamos la tercera semana de este curso de Excel. Y hoy finalizaríamos también con la sección número 3 de la plataforma. La última parte de la sección 3 es las listas de verificación. Ayer vimos las series de relleno, ¿verdad? Cómo podemos utilizar Excel para que nos pueda insertar valores no repetitivos, sino que lo que podemos hacer es insertar valores y que sigan una secuencia. Claro está, tiene sus desventajas, ¿verdad? Por ejemplo, solamente podemos trabajar con valores numéricos y de texto solamente si estos contienen un número, ¿verdad? Así que, pero por lo demás, tiene un gran uso. Sí, podemos utilizarlo para crear una secuencia de una lista, fechas, horarios. Por ejemplo, alguien dijo ayer que podía crear una lista de actividades, ¿verdad? Así que podemos hacer muchas cosas con las series de relleno. No sé si antes de que nosotros continuemos con la clase, ¿tienen alguna duda de la clase de ayer o cualquier otro contenido que esté en la plataforma? Por el momento todo bien. Ok, excelente. Entonces, continuemos. Antes de que comencemos, perdón, vamos a pasar la asistencia. Ok, aquí está. Ya saben, pueden decir un saludo presente, como ustedes se sientan más cómodos. Ok, vamos a comenzar entonces con Alfredo Esaú Hernández. Presente. Gracias, Alfredo. Milton David Ponce. Presente. Gracias. Ricardo Ernesto Rosales. Ricardo, lo veo, pero no sé si está acá con nosotros. Marco Tulio Gutiérrez. Presente, buenas noches. Gracias, Marco. María Natalie Rivera. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Wendy Janet Cardona. Vamos a ver si está en el chat, Wendy. Continuamos con Joana del Carmen Lu. Buenas noches, Jennifer. Buenas noches, gracias. José Alfredo Monge. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ángela María Sánchez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jocelyn Margarita Hernández. Buenas noches, presente. Gracias, Jocelyn. Buenas noches. Delmi Xiomara Vázquez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Silvia Carolina Serrano. Buenas noches, aquí. Gracias, buenas noches. Miriam Aleida López. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Victoria Chávez de Rivas. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Y Roberto Sarabia. Roberto, creo que todavía no. José Giovanni Cruz. Ahora ahí está presente. Gracias, ya vi en el chat. Alba Noemí Cortés. Presente, buenas noches. Gracias, Alba, buenas noches. Vilma Isabel Fernández. Buenas
Presente, buenas noches. Gracias, buenas noches. William Alexander Hernández. Presente, buenas noches. Gracias, buenas noches. Lidia Alexandra Valdés. Hola, buenas noches, presente. Gracias, Alexandra. Buenas noches. Sí, Ricardo, se escuchó así como bien lejitos, pero ya le puse asistencia. No se preocupen. Continuamos con Mirna Janet Romero. Vamos a ver si está en el chat, Mirna. Bien. Continuamos con Carla Lizeth Rodríguez. Wendy, no se preocupe, ahorita le cambio y ya le pongo la asistencia. Carla no está. ¿Y Juan Carlos Linares estará por aquí? Sí, presente. Gracias, Juan. ¿Alguien que se haya unido después? Las personas que me dijeron en el chat son Wendy, Ricardo, Giovanni. Sí, solo ellos cuatro. Giovanni, Ricardo y Wendy. Solo ellos tres, ellos cuatro, les digo, perdón. ¿Alguien más que no haya mencionado o que entró después que yo comenzara a pasar lista? Creo que hoy sí estamos ya todos los que acabo de mencionar. Si no, me avisan. Quiero ver. Sí, no están las otras personas. No hay problema, entonces. Ahora, vamos a continuar con la sección 3.7 y con lo que les estaba diciendo ayer, no sé si se recuerdan de lo del calendario. Se los voy a mandar por WhatsApp porque es un poquito extenso lo que tienen que hacer para poder crear un horario desde Excel para poder crearlo en el Google, en el calendario de Google, ¿verdad? Así que vamos a enviarlo por ahí y si tienen alguna duda la podemos resolver el día lunes, ¿verdad? Ok, déjenme compartir la pantalla. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a continuar con la sección 3 y vamos a trabajar con las listas de validación. ¿Para qué nos sirven estas listas de validación? Generalmente lo hacemos para poder recopilar datos, ¿verdad? En el video de Excel nos salían un par de opciones. Por ejemplo, nos salía que escribiéramos un dato entre un rango de números. Por ejemplo, teníamos ahí, decía, vamos a ponerle en negrita, escribe un valor entre 20 y 50, creo que decía. Vamos a poner centrado y más grande para que vean todos. Y se me olvidó aumentar el tamaño del puntero. Déjenme hacer eso rapidito. Las personas que están desde el teléfono puedan ver exactamente a dónde estoy haciendo clic. Ok. Ahora, nos salía, por ejemplo, ese que decía escribe un valor o un número, creo que decía, entre 20 y 50. Podemos hacerlo de varias maneras. Las listas de verificación no son exclusivas de números, ¿verdad? Sino que también de valores de texto. Por ejemplo, si nosotros queremos verificar el nombre de alguna lista de personas o de empleados, también lo podemos hacer. Pero comencemos con esta de números, porque sirve de los pasos son los mismos. Así que, ¿cómo puedo hacer yo para poder crear una lista de verificación acá que me valide que la información que yo estoy ingresando sea la correcta? Primero que nada, no sé si se recuerdan cuando separamos los datos por columnas. Nos fuimos acá a la pestañita que dice datos y acá está eso que le dije de texto en columnas. Acá mismo en herramientas de datos vamos a encontrar esta otra herramienta que se llama lista de validación, que es esa que está exactamente a la par de texto en columnas. Le vamos a dar un clic aquí. Podemos darle clic directamente
al icono que nos dice validación de datos, o podemos elegir cualquiera de las otras opciones. Le vamos a dar en este caso que es validación de datos y nos va a abrir una nueva ventanita. ¿Para qué nos sirve esta ventanita? Desde acá vamos a poder decirle a Excel qué es exactamente lo que yo quiero, ¿sí? Miren, acá me dice criterio de validación. En este caso me dice cualquier valor. Si yo escribo, por ejemplo, acá 12, no pasa nada. Miren, me deja escribirlo y es como que si no existiera un orden dentro de esta lista. ¿Qué puedo hacer yo entonces para poder delimitar si es o no es correcto el valor que yo pongo ahí? Lo voy a borrar. Me regreso acá donde dice datos. Me voy acá donde está este dos cuadritos con un chequecito y un círculo. Y acá, en lugar de decirle que me permita cualquier valor, le voy a dar clic aquí y yo escojo qué es lo que quiero escribir ahí. Por ejemplo, cualquier valor, ya vimos que me deja escribir cualquier cosa, letras, números, espacio, etc. Y luego tenemos número entero y número decimal. ¿Cuál es la diferencia entre número entero y decimal en Excel? Es que el número entero solo me va a permitir 1, 2, 3, 4 y 5. Pero ¿qué tal que si es una lista de notas? Si se fijan, las notas a veces no van en números enteros, sino que en decimales. 1.5, 2.5, 3.5, etc. 3.75, 6.75. Entonces ahí es donde pongo el decimal, que para que me pueda tomar en cuenta estos números. En este caso vamos a hacerlo sencillo. Vamos a elegir donde dice número entero. Y luego voy a elegir, ok, ¿qué datos quieres que me tome de números enteros? En este caso, si se fijan, lo que yo estoy pidiendo es entre 20 y 50. Que solamente esos números entre 20 y 50, que son 30, solamente quiero que esos me tomen. Pero tengo más opciones. Por ejemplo, que no esté entre esos números, que sea igual a esos números, no igual a, que sea mayor que esos números o menor que esos números, etc. En este caso, lo voy a dejar entre porque esa es la dirección, esas son las instrucciones, perdón, que yo les quiero dar a Excel. Y luego abajo, yo escojo, puedo escribirlo directamente o puedo poner en unas celdas aparte el dato que yo quiero. En este caso, como solo son dos datos, yo prefiero escribirlo. En el mínimo, vamos a poner 20 y en el máximo, vamos a poner 50. Una vez yo corroboro que esto está correcto, le voy a dar aceptar. Esta es la manera más sencilla de hacer una lista de verificación. Por ejemplo, si yo pongo 20, miren, no me da ningún error. Si yo pongo 25, vamos bien, 35, 49, 50. Pero ¿qué pasa si yo pongo 19? Miren, Excel me dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos. Me da dos oportunidades. Reintentar significa que me va a regresar a la celda y me va a dejar volverlo a escribir, o le doy cancelar para que me ponga un dato, etcétera, o el dato anterior que tenía o el valor en blanco que tenía. Por ejemplo, si yo no tenía nada acá y pongo 19 y le doy cancelar, me lo borra. Pero por ejemplo, si yo tenía un dato que está dentro del rango y lo quiero cambiar por uno que está fuera del rango y le doy cancelar, me regresa al dato que yo tenía antes. ¿Qué pasa con lo de reintentar? Con lo de reintentar, si le damos acá, me lo sombrea automáticamente y me da la oportunidad de volver a escribir el valor. ¿Sí? En este caso voy a poner 21. Miren, no me da ningún valor. Pero ¿qué pasa si ustedes quieren personalizar el error? También se puede hacer, no dejarlo predeterminado. Nos regresamos a la lista de validación. Y acá, miren, me da dos opciones que dice mensaje de entrada, mensaje de error. En este caso, el mensaje de error solamente me dice
hey, el número o el dato que pusiste no está correcto porque según lo que yo tengo acá, no está ninguno dentro de esos valores. ¿Qué puedo poner? Por ejemplo, el estilo, ¿a qué se refiere? El estilo es cómo se va a mostrar la ventanita. Por ejemplo, si yo quiero de un solo, si alguien se equivocó, decirle, alto, no puedes continuar hasta que pongas algo correcto, lo dejo aquí. Advertencia se parece e información. Esto honestamente es su preferencia. Yo lo voy a dejar en alto. Título. El título es esto de aquí arriba. Miren. Les voy a mostrar acá. El título es estas letras que aparecen aquí arriba en la ventana. El mensaje de error es lo que vamos a ver en medio de la ventana. Así que, ¿qué quiero que ponga? Título, por ejemplo. Lo voy a poner dato incorrecto. En el mensaje le puedo poner, debes colocar un valor entre 20 y 50. Inténtalo de nuevo, lo voy a poner. Punto. Le doy a aceptar. Si se fijan ahorita, es como que no haya cambiado nada, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá si le pongo uno dentro del valor, está bien. Pero si le pongo uno abajo del valor, miren, me lo cambia y me dice exactamente lo que yo puse. Dato incorrecto. Debes colocar un valor entre 20 y 50. Inténtalo de nuevo. Para que, y también de esta manera le podemos dar ayuda a las personas. El estilo, si se fijan, solamente es el icono que va a salir. Si yo lo cambio a advertencia, solamente va a aparecer esto. Miren, debes colocar un valor entre 20 y 50. Inténtalo de nuevo. ¿Deseas continuar? Sí, no, cancelar. Cambian un poquito las opciones. Me voy a información. Ay, perdón. Tengo que seleccionar primero la celda. Me voy a información. Miren. Debes colocar un valor entre 20 y 50. Aceptar. Cancelar, ¿verdad? Así que lo ideal, por ejemplo, si alguien pone algo malo, solamente le doy alto para que de una vez engañe a esa persona y me diga, no, lo que estás poniendo está mal. ¿Sí? ¿Hasta ahorita vamos bien? ¿O sienten que voy muy rápido? Todo bien. Todo bien. Sí, todo bien. Excelente. Perfecto. Ahora, también si nosotros le queremos dar más información a la persona antes de que ingrese el valor y no se vaya a equivocar, también lo podemos hacer. Seleccionamos la celda en la que queremos que aparezca ese mensaje y nos regresamos a validación de datos. Eso de lo que yo estoy hablando es eso de que dice mensaje de entrada. Miren, dice mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda. O sea, cuando yo pongo en celda activa, ¿qué quiero que me salga? Por ejemplo, el título va a ser ayuda. Escribe un valor entre 20 y 50. Punto. De lo contrario, se generará un error. Le doy a aceptar. Miren, si yo pongo celda activa en cualquier otro lado, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si le doy clic aquí? Me da el mensaje de ayuda. Ayuda, dice. Escribe un valor entre 20 y 50. De lo contrario, se generará un error. Le doy 23. Está bien. Le doy 12. Miren, me sale el mensaje de error personalizado. ¿Va a cancelar? Y así lo podemos hacer también. Escojamos otro tipo de validación. Vamos a crear otra tabla. Voy a copiar esto de acá. Excelente. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Por ejemplo, puedo trabajar con fechas, horas, etc. ¿Cómo puedo trabajar con horas? Por ejemplo, ayer lo que hicimos de poner de 8 a 5, ¿verdad? Que generalmente las personas trabajan de 8 a 5 o de 7 a 5, dependiendo del horario que tengan. Por ejemplo, yo puedo poner escribe una hora entre
7. Entre 7. Entre 7 y las 10 de la mañana le voy a poner. Hago exactamente lo mismo que antes. Selecciono la celda donde quiero poner esa información. Me voy a datos. Me voy a validación de datos. Y me voy a configuración. Le voy a dar que quiero números enteros. Le puedo dar hora. Hora le vamos a dar. Entre. Le voy a dar la hora inicial. En este caso son las 7. La hora final son las 10. Le voy a aceptar. Y miren, como que no hiciera ningún cambio. Pero si yo, por ejemplo, pongo las 6 de la mañana, miren, me dice, este valor no coincide. Pero si yo pongo las 8, que está en medio, no me da ningún error. Si yo pongo las 9, perfecto. Las 10, excelente. Pero si yo pongo las 11, es un dato que no corresponde a lo que yo quiero, ¿sí? Ahora, hay otros tipos de datos de validación también. No solo poner entre números y todo eso. Otra cosa que ustedes también pueden hacer para que se vea aún mejor y que no estén, que las personas no ingresen un valor incorrecto, pueden insertar una lista de verificación, que es lo que más me gusta honestamente a mí de esta opción. ¿Qué pasa con la lista de verificación? Por ejemplo, si yo quiero poner selecciona un empleado. Si se fijan acá, no tengo nada que me vaya a decir un nombre de una persona. Para poder hacer la lista desplegable, lo puedo hacer de dos maneras. Me puedo ir directamente a datos, lista, validación de datos, o yo puedo escribirlo en un ladito por acá para que la gente lo escoja. Lo malo de escribirlo a un ladito acá es de que si las personas se van a explorar el libro de Excel y me borran esa información, la lista de verificación se va a borrar. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que por ejemplo acá que dice selecciona un empleado, me voy a la ventanita, perdón, a la pestaña de datos, me voy a validación de datos y acá solamente estábamos con números enteros, decimales, fechas, horas. Pero acá, miren, hay una opción que dice lista, ¿sí? Me dice celda con lista desplegable, que eso es lo que yo quiero. Acá en el origen, acá es donde vamos a escribir cuáles son los datos que yo quiero que estén disponibles para que la gente escoja. Y como les dije, podemos seleccionarlo de un rango. Miren, si yo le doy aquí, me da la opción de seleccionar celdas. Pero pasa lo que les digo, que si alguien borra esas celdas, la información de la lista desplegable ya no va a estar disponible. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Voy a escribir, en este caso, el nombre de las personas y lo voy a separar, ya sea por una coma o por un punto y coma. Hay personas que su Excel para separar datos es una coma. Y hay personas que para separar datos es un punto y coma. Si se recuerdan, cuando estábamos utilizando funciones, habían algunas funciones que no les servían en su Excel porque su Excel no trabajaba con comas, sino que con punto y comas. Así que lo que yo voy a hacer acá, tenemos que estar atentos si nuestra computadora separa datos por punto y coma o por coma. Le voy a decir por qué. Por ejemplo, empleados. Vamos a poner Jennifer, coma. En este caso el mío me va a dar error porque el mío es punto y coma. Pero va a decir Jennifer, vamos a poner Alberto. Vamos a poner Ruth, Juan y Pedro, ¿verdad? Si se fijan, esta es la información que yo he
insertado acá. ¿Cómo sé yo si la lista de verificación va a funcionar? En este caso yo sé que no me va a funcionar porque mi Excel separa los datos por punto y coma, pero les quiero mostrar cómo se ve. Le voy a dar a aceptar y miren, automáticamente aquí a la par de la celda me crea un botón de lista, de lista desplegable. Voy a hacerle zoom. Miren, aquí está el botón de la lista desplegable. Le doy clic ahí. Y miren, me sale como que si fuera una sola opción que yo tengo. ¿Qué hago yo entonces? Como ya vi que la coma no es lo que me separa a mí los datos, voy a cambiar el punto y la coma por un punto y coma. Si se fijan, lo voy haciendo uno por uno, porque si yo muevo, miren, con las letras, con las direccionales, me cambia como que si estuviera escogiendo, celdas. Por eso acá tengo que ir haciéndole uno por uno. Miren, ya cambié todos por punto y coma. Le voy a dar a aceptar. Hoy sí, me tendría que separar todos los datos. Miren, ya me sale. Le doy clic en Jennifer. Le doy clic en Alberto. Le doy clic en Ruth, en Pedro. Miren, y ya me lo cambia. Así que de esta manera nosotros podemos crear una lista desplegable dentro de Excel. Por ejemplo, si no queremos seleccionar eso, sino que queremos hacer una encuesta de qué es lo que prefiere la gente, ¿verdad? Podemos poner aquí o qué producto de su preferencia va a poner. Yo le puedo dar de una vez los valores que yo quiero obtener, ¿sí? No que la gente lo ponga. Por ejemplo, productos de su preferencia. Zapatos, lociones, carteras de cualquier tipo, ropa, etc., ¿verdad? O le puedo poner otra, ¿verdad? Que no es nada lo que yo puse ahí. Miren, me sale las opciones que yo le puse. ¿Qué pasa si no hay ninguna lista de verificación que yo quiero hacer? Sino que yo quiero poner el tipo de empleado, pero que la gente, yo quiero que la gente lo escriba, si lo quiero hacer difícil. También se puede hacer. Voy a copiar aquí esto que tengo por aquí. Por ejemplo, quiero poner le voy a dar una lista de vendedores a la gente. Vendedores. Y voy a poner aquí el nombre de los vendedores. Manuel. Y voy a poner los mismos que puse ahí. Jennifer. Alberto. Juan. Pedro. Y bueno, vamos a dejar solo estos. Esta es la otra manera en que ustedes pueden hacer para hacer una lista de verificación. Me voy acá, datos, herramientas de validación, y miren, le voy a dar lista, y acá voy a escoger los datos que yo quiero. Miren, ya lo tengo todo y le doy a aceptar. Y automáticamente me acepta esto. Pero corremos el riesgo de que si alguien lo borra, a veces no lo va a borrar y a veces lo va a borrar. Miren, ya no me aparece nada en la lista de verificación, porque si alguien se pone a borrar valores, entonces ese es el riesgo que nosotros corremos si queremos poner aparte la información. ¿Sí? Aquí ya lo restauré y ya me salió de nuevo toda la información. Así que como les decía, yo prefiero mantener oculto todo para que la gente no vaya a borrarme un dato que sea muy importante para mí. ¿Vamos bien hasta ahorita con la lista de validación?
Sí, dice Isabel, excelente. Vaya, ¿qué es lo que quiero que hagamos ahorita? Podemos trabajar así, por ejemplo, escribir valores entre, o ustedes pueden escoger, por ejemplo, que quieren que las personas pongan valores mayores que, por ejemplo, escribe valores mayores que 25. Y yo aquí me voy a la lista de verificación, voy a datos, lista de validación, le voy a dar número entero y quiero que me dé mayor que, en este caso, 25. Miren, si yo pongo un 2, me da error. Si yo pongo el 25, como quiero que me acepte el 25, perdón, es mayor o igual que. Hoy sí me lo va a aceptar. 25, porque no me lo acepte. Sin querer lo cambié. Miren, 25 y le voy a quitar los decimales porque no quiero decimales. 24, me da error. 12, me da error. Si le pongo 26, ya no. ¿Qué otra cosa quiero que hagamos también? Que personalicen el cuadro de error. Si se recuerdan, para personalizar el cuadro de error, me iba a datos, validación de datos, y en mensaje de error, acá yo lo pongo. Y si quiero ayudarle a las personas, le pongo mensaje de entrada y ahí pongo la información que quiero que aparezca. Si no le quiero poner título, lo puedo quitar también. Miren, y solo me aparece de una vez qué es lo que yo quiero que las personas escriban. Así que, ¿qué es lo que vamos a practicar ahorita? Tenemos un poquito más de media hora para hacerlo. Ustedes van a escoger, pero quiero que me pongan validación de datos de números, de texto y una lista de verificación y que puedan ponerle, que puedan personalizar, perdón, el cuadro de error que les da a las personas y de ser posible que le pongan un mensaje de entrada, como este que yo puse aquí en amarillito. Miren, le puse a la gente, escribe un valor entre 20 y 50, de lo contrario se generará un error. Pueden ponérselo a todos o solo a uno. ¿Tienen alguna pregunta con la práctica? Hola, Jennifer. Hola, Noemi. Una consulta. ¿Y se podrá, digamos, si nosotros quisiéramos hacer un listado de personas con su número de NIP, como condicionar de que debe contener, digamos, el NIP 14 caracteres para bueno, completarlo? Porque hay personas que lo anotan, no lo anotan bueno, completo y tener la base. Bueno. Sí, ya me ha pasado y sí comprendo eso. Sí se puede hacer también. Por ejemplo, aquí voy a poner, escriba su número de NIT. Y abajo le quiero pedir el DUI también, porque van a cambiarlo del NIT, ¿verdad? Vamos a poner, escriba su número de DUI también. Por ejemplo, el NIT son 14, si no me equivoco, ¿verdad? Y el DUI son 9. ¿Qué voy a hacer? Excelente, gracias. ¿Qué voy a hacer aquí? Me voy a ir a seguir los mismos pasos. Primero selecciono la celda, me voy a datos, validación de datos, perdón. Me voy a configuración y acá le vamos a dar longitud del texto o personalizado. En este caso, le podemos dar personalizado, pero mejor pongamos longitud. ¿Qué quiero que me pongan? Que sea igual a. ¿Por qué? Porque si yo le pongo entre, la gente me puede poner menos o más caracteres, ¿sí? Así que le voy a poner 14, dijimos, ¿verdad? Perdón, se me olvidan bien rápido las cosas. Le voy a poner 14. Vamos a escribir. Me voy a inventar. ¿Verdad? Ahí va 3 y de ahí va otro. Mire, en este caso me dice que no porque no incluí los guiones. Voy a incluir los guiones también, permítame. Serían 1, 2, 3 guiones. Entonces son 4, 5, 6, 7, 17 caracteres.
ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ajá. 1, 2, 3. No sé por qué no me sale. Pero acá tendría que ser igual a longitud personalizado. No sé por qué no me sale. A ver, porque no me da, porque sí se puede hacer. Déjenme ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, dos, once, doce, trece, catorce, quince, dieciocho, diecisiete. No, quiero ver. Estaba contando mal los caracteres, por eso. Vaya, le voy a compartir la pantalla otra vez. ¿Cómo puedo hacer entonces para que me acepte el NIT con guiones? Porque a mí se me hace más fácil ir escribiendo los guiones porque así me lo aprendí. ¿Qué hago? Primero selecciono la celda y me voy acá a validación de datos. Le doy a longitud de texto y le doy igual a. En este caso son con guiones 17 caracteres. Porque si yo pongo 14, aquí no me cuentan los guiones, entonces me daría error. Le voy a poner 17, porque 14 caracteres más 3 guiones son 17. Voy a poner, por ejemplo, minit 0614. Miren, ya me da. Pero ¿qué tal si yo agrego por error un número más? Miren, me da error. Entonces aquí ya le tengo que poner 17 caracteres y si le pongo menos, miren, me da error. Entonces la gente va a ir a revisar y va a decir, ah, me falta un 1 ahí. Y lo va a venir a poner y ya estuvo. Porque si no está así, no me lo va a aceptar. Lo mismo con el TUI. El TUI son 9 números más, vamos a poner el número entero, más el guión son 10. Entonces le vamos a poner 10. Por ejemplo, mi DUI. Yo no sé por qué no me da, porque son 10 caracteres. Ah, longitud del texto, perdón. Era longitud del texto, hoy sí. 120, 41, 16. Hoy sí, miren, ahí ya me da. Si yo le pongo un número extra, error. Si yo, a mí se me olvida poner 6, me da error. ¿Cómo fue que hice esto? Primero tengo que contar los caracteres que voy a utilizar. Si es del TUI, ya sabemos que son 9, pero si queremos que incluya el guión, tenemos que sumarle un carácter más. ¿Cómo hice entonces?
validación de datos, acá le tengo que poner longitud del texto porque quiero que exactamente 10 caracteres me acepte. Entonces, si yo quiero que solo 10 y no más o menos, le voy a dar igual a. En este caso, 10 para el DUI y 17 para el NEET si yo pido los guiones en los dos documentos. Por ejemplo, el DUI son 10. Le doy a aceptar. Escribimos el DUI. Por ejemplo, aquí está. Miren, perfecto. Y si la gente que pasa a veces se les olvida que tienen que poner completo, miren, les da error. Esto nos sirve un montón para cuando la gente llena formularios. Que a veces a mí me ha pasado cuando estoy inscribiendo personas, necesito toda la información y no me la ponen. Entonces esto me ha servido un montón porque así la gente de una vez no la deja pasar si no me llenan toda la información. ¿Cómo debe de ser? Por ejemplo, aquí el NEET, si a mí me falta el último número, ya no me va a dar oportunidad de seguir hasta que yo escriba correcto. O si pongo un número de más por equivocación, me da error también. ¿Qué puedo poner en el error? Por ejemplo, de un documento, mensaje de error. Error en cantidad, el número. Voy a poner, verifica que el documento contenga guiones y la cantidad y el número exacto de tu NEET. En este caso, ¿qué es el NEET? Miren, si yo me equivoco, miren, me dice error en cantidad de número. Verifica que el documento contenga guiones. Ay, ahí se me olvidó la O. Y el número exacto de tu NEET. Le doy reintentar y me da la opción de corregirlo. Y esto también lo pueden hacer en la práctica que vamos a hacer ahorita. Vamos a poner eso. O por ejemplo, si quieren poner la dirección de alguien, poner los departamentos, también se puede hacer. Los municipios no se los recomiendo que lo pongan en esta verificación porque van a ser un montón, ¿verdad? Son 265, si no me equivoco. Así que sí. Noemí, no sé si pudo hacerlo desde. Sí, ya pude. Muchas gracias. Excelente, ya saben. Me avisan si necesitan, si tienen alguna otra pregunta. ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Jennifer, quisiera que nos explicara, bueno, que me explicara, no me quedó muy claro, para separar, digamos, que iba a separar entre 20 y 50, ¿por guiones era o no me fijé muy bien ahí en validación de datos?
Ah, ahorita lo pongo, solo le respondo a alguien que está teniendo problemas. Ok. Ya, ¿verdad? Donde puse, escribe un valor entre 20 y 50. Sí, sí, ya me fijé bien y abajo está la otra casilla, no lo iba a poner junto, yo me había confundido, pero ya está claro. Gracias. Vaya, no hay problema, no se preocupe. Ok. Jennifer. ¿Vale? Vaya, por ejemplo, si yo elijo un horario, si pongo solo de entre 8 a 5, me dice que la hora final no puede ser menor que la inicial. Ah, creo que porque está en 24 horas. Creo que ahí sí tendríamos que cambiar. No sé si se recuerdan ayer cuando cambiamos el formato de número que teníamos que elegir personalizado, pero fíjese que creo que en verificación no le va a dejar hacer eso. Déjeme confirmar. Creo que solo le va a dejar usar un formato de 24 horas. Tendría que poner de 8 a 17 en todo caso. Yo creo que sí. Déjeme revisar si lo puedo cambiar y le aviso, porque hasta donde yo sé, solo es de 24 horas en la validación de datos. Ajá, sí, en este caso sí sería así. Sí, ahorita lo puedo ver y sí, solo lo deja de 24 horas. No le da la opción de cambiarlo como lo hicimos ayer. Está bien, gracias. Bueno.
¿Cómo vamos? ¿Pudimos hacer la lista de verificación? De validación, perdón, siempre le cambio el nombre, lo siento. Gente, miren, todo bien. Perfecto. ¿Quiénes más lograron terminar con el documento? ¿Si lograron hacer las listas desplegables con la información? Sandra, Miriam también, Isabel, excelente. No sé si alguien quisiera compartir su pantalla para ver cómo, para que los demás podamos ver cómo lo hicieron, qué datos utilizaron. Ángela, listo también. Joana, excelente, gracias. Alba, excelente, gracias. Perfecto. Bueno, veo que casi la mayoría ha terminado. Excelente. Y como podemos ver, le podemos dar un montón de usos a la lista de validación, ¿verdad? Por ejemplo, si quisiéramos que alguien llene un formulario, podemos crear un formulario con esta lista de validación para asegurarnos que las personas puedan introducirnos o darnos a nosotros los datos correctos. Sobre todo, lo más importante son los documentos de identidad. Perdón, mi perrito quiere salir. Lo más importante son los documentos de identidad. Perdón, solo un minuto. Lo siento. Los documentos de identidad, porque tienen que llevar una jerarquía, tienen que llevar un orden de datos, ¿sí? Nos tienen que dar exactamente los números, así como nos dijo Norma, ¿verdad? Noemí, perdón, para que podamos nosotros obtener los datos correctos. Así que antes que nos retiremos, quisiera saber si tienen alguna duda. Recuerden que el día de mañana no hay clases, sino que regresamos hasta lunes a las 8 de la noche. ¿Alguna duda? ¿Una pregunta antes de que nos retiremos? O si alguien me pudiera enseñar, que los demás pudiéramos ver el documento que hicieron.
¿Hola? Si no, no hay problema, no se preocupen. De igual manera me los pueden enviar por si quieren que se las revise. Yo con gusto. Una consulta. ¿Hasta cuándo tenemos, hasta ahora tenemos, o hasta cuándo podemos terminar las evaluaciones que están? Hasta el jueves de la otra semana, que si no me equivoco es 3 de diciembre. No, 2 de diciembre. Antes de que termine el 2 de diciembre, tienen que terminar todo. Cuando me refiero a todo, es todas las evaluaciones que están ahí dentro de las secciones, el examen de medio curso y el examen final. Todavía tienen un poquito, bueno, una semana exactamente para poder terminar todo lo de la plataforma. O por lo menos, como les mencionaba antes, por lo menos el 80% para que puedan pasar y para que les puedan dar el diploma de participación. Sí, gracias. De nada. Entonces, si no hay más preguntas, nos quedamos hasta acá. Nos vemos el día lunes. Hola, hola, hola. Hola, sí, una consulta así rapidito. Fíjense que yo he visto cuadros, yo no los he hecho, solo los he visto, digamos, que se está llenando una base de datos. Vaya, para este caso, si fuera una base de alumnos y un alumno tiene un número de lista, digamos, y el cuadro contiene, digite su número de lista o algún número de referencia, y el alumno lo digita, aparecen todos los datos, como que se alimenta de otra base. Esta opción se utiliza para hacer esos formularios o esos cuadros. Es que sí, no, porque hay personas que lo hacen de una lista de verificación, pero sería una lista de verificación bien larga. Porque digamos que usted solo tiene 20 alumnos, no va a ser tan larga, porque lo único que usted va a hacer es escribir el número de la lista a la que ellos pertenecen. Pero digamos, si usted quiere hacer ya de todo el colegio, por ejemplo, sí ya sería un poquito más complicado. Lo que hacen ellos de alimentarse de otra, esa es una base de datos ya un poquito más compleja, porque tiene que tener los dos datos y tenemos que aprender a llamar dentro del documento de la información de otro documento donde están los datos en crudo, por decirlo así. Sí se puede hacer. Si gusta, le puedo enviar una guía paso a paso para cómo hacer eso, porque es un poquito diferente a la lista de validación. Ah, vaya, sí, por favor. Excelente. Yo la busco ahorita porque creo que anda por ahí perdida en mi documento. Ahí la tengo. Yo se las comparto por el WhatsApp. Bueno, gracias. Bueno, ha sido un placer, estimados. Espero verlos el día lunes a las 8 de la noche. Hola, Alexandra Díaz. Una pregunta. Sí. Sí, el examen final va a ser el 2 de diciembre, ¿verdad? El examen final ese lo encuentran ahí mismo en la plataforma. Está después de la sección 4, el examen final. Ok, pero para llegar al examen final tenemos que tener ya resueltas las evaluaciones y los ejercicios que nos pusieron en el curso, ¿verdad? Lo ideal sería que sí. Pero, por ejemplo, si usted quisiera intentar hacer ya el examen final, la plataforma no le va a impedir si no ha terminado nada. Entonces, lo ideal sería que termine todo lo anterior y luego haga el examen final para que ya le quede de un solo al 100%. ¿En el 80%? ¿Cómo, perdón? En el 80% se muere el título. Correcto. El 80% es el mínimo, que ese incluye el, si no me equivoco, es 20 o 30% del examen de medio curso y creo que 40% vale el examen final. Entre los dos creo que le dan el 70% de una vez o 60, no recuerdo. Y ya con el contenido del aula, usted ya puede completar el 80. De ser posible, puede hacer un par de cositas más, para que no tenga ningún problema.
Muy bien, entendido. Excelente, gracias. ¿A usted también? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay ninguna otra duda, nos quedamos hasta acá. Pasen una excelente noche y un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Buenas noches, Jennifer. Buenas noches. Buenas noches, gracias. A ustedes, gracias por unirse. Buenas noches.